Bueno, mi nombre es realmente Justa Romero Morales. Soy de la comunidad indígena Bribri. Vivo en la comunidad de Huatzi. Mi clan es Dokkwak. Y soy un líder dentro de este territorio. Tengo 7 hijos. Bueno, tengo 14 hijos con los niños que la señora me dejó, entonces los tengo adoptados. Con eso tengo 14. Y pues trabajo aquí, soy agricultora. Y vivo de lo que trabajo, de lo que siembro. De eso vivo acá. Y me gusta ayudarle a la gente, porque eso fue la enseñanza de mi abuela, ¿verdad? Y también tuve un aprendizaje muy grande con ella. Ella fue mi maestra. En la escuela solamente fui cuando era niña hasta tercer año y después me salí por las discriminaciones que se daban en esa escuela, ¿verdad? Y entonces, tal vez ya había nacido con un carácter muy duro, entonces no me gustaba que los maestros antes tenían la... No sé si era la autoridad que ya tenían en ese entonces, que le pegaban a los niños y los golpeaban, les pegaban con unas reglas así grandes y nunca les permití eso a los maestros que me hicieran. Entonces mi abuela me sacó de la escuela. Los policías amenazaron a mi abuela, a mi mamá, a mi papá con echarlos preso, ¿verdad? Y mi abuela en algún momento me escondió en la gamba de un palancón grande por ahí que se llama Chilamate. De eso y pues así fui creciendo con eso y ella me enseñó a ser partera porque dijo que tenía la característica para eso. También me dijo que iba a ser una líder, que iba a ser una persona que iba a defender los derechos de los más humildes. Y que iba a ser una persona que iba a trabajar para la gente. Y que iba a trabajar, pues ya ahí. Hoy me doy cuenta que todo lo que mi abuela me ha dicho, pues eso soy. Dijo que iba a ser una persona que iba a criar hijos ajenos y los iba a querer como mis hijos. Pues hoy me doy cuenta que realmente eso es. En totalidad he criado 18 hijos, mezclando con los míos, ¿verdad? Incluyendo los míos. También cuidé 3 adultos mayores y los tuve. Mucha gente me preguntaba, ¿por qué los cuida? Ellos tienen bienes. Yo les decía a ellos, no, es el valor, es el valor. Nosotros, para nosotros los indígenas, no es posesiones, no es bienes, sino que es el valor que tenga las personas adultas mayores. Porque cuando las personas llegan a tener una cierta edad, para nosotros ese es el tesoro, porque de eso aprendemos nosotros. Entonces no se pueden dar cuenta de que no puede ser, no es. No tiene que ser mi familia para trabajar y devolverle un poquitito a esas personas que han trabajado para la ciudadanía costarricense del país. Eso soy yo, justa, ¿verdad? Hasta en este momento. Apoyo, me gusta apoyar mucho a los niños. Soy muy defensora de los derechos de las mujeres y pues del quien tengo que hacer. Al que tenga que hacerle justicia, hay que hacerle justicia, eso soy yo. Entonces, con las instituciones, pues soy de las personas que a veces me causa hasta gracia porque la gente no me miran como así, como que sí, defiendes un derecho, sino como que me llaman como un obstáculo, porque muchas veces me han llamado que soy la piedra del zapato, ¿verdad? De algunas instituciones porque quieren llegar, venir a hacer lo que tal vez a ellos les parece, y no, aquí no se puede permitir eso así.
Entonces, eso es mi nombre, eso soy yo, justa. Bueno, el envejecimiento, los mayores a nosotros nos han enseñado. Primero que nada, ellos cuando a uno le hablan, yo no hablo lo que a mí se me antoje. Yo hablo las enseñanzas que los mayores a nosotros nos dan. Ellos siempre a nosotros nos ponen el ejemplo. Ellos dicen, usted para poder valorar esto, siempre nos hablan con ejemplos. Porque ellos nos dicen a nosotros, vea, usted es un árbol. Planten un árbol. Ese árbol nació, ese árbol creció, ese árbol llegó a una etapa donde empezó a hacer frutos, echó frutos. Después que echó frutos, dice, tienden a secar y a secar y a secar, ¿verdad? Y tienen un valor. ¿Por qué? Porque ya ese árbol ya dio todo lo que tenía que dar. Entonces hay que valorarlo. Por ejemplo, para mí, una persona ya mayor, hay que valorarlo, hay que estimarlo, hay que quererlos. ¿Por qué? Porque esa persona ya dio todo su conocimiento. El que la supo aprovechar, la aprovechó. Y el que no la aprovechó, pues ya ahí, lamentablemente, ¿verdad? Todo su conocimiento se va a la tierra otra vez. Entonces, para mí, es el tesoro más grande que nosotros tenemos, lo que es un adulto mayor. Por eso yo los valoro mucho. Porque es una cosa que hay que valorarlo realmente. Ahí está el conocimiento. Ahí está toda la sabiduría que usted quiere saber. Bueno, mira, uno de los grandes desafíos que empezamos a tener los adultos mayores es, uno, la exclusión del Estado costarricense, y lo aplican las instituciones. Cuando digo esto, porque hace muchos años ya a los adultos mayores ya no se les da trabajo. Ya lo vieron como un objeto o un vaso desechable, como esas cosas que salen desechables hoy en día. Como así, lo vieron como eso. No le valoran todo el trabajo que dio para el gobierno o para su país. Entonces, no les interesa, no les hacen una investigación si estos señores mayores, ¿qué dieron para el país? Imaginémonos nosotros como en territorios indígenas bribri. En los territorios nosotros conservamos los bosques, cuidamos el agua, cuidamos todo. Eso lo hacen los mayores. Y gracias a los mayores el país puede sacar la cara y decir Costa Rica tiene verdes. Pero de esos verdes, ¿cuánto es el aporte que le llega, vamos a decir, directamente a los adultos mayores? Nada. Y si no les llega nada, vea que son desafíos, que cómo lo hacemos cumplir, cómo lo hacemos llegar. Entonces, los adultos mayores llegan a una etapa que por su salud ya no puede trabajar, que si tienen una enfermedad ya no puede hacer nada. Y solo de eso vive, nunca vivió de un salario, solo de lo que trabajó. Entonces ve que son desafíos que hay que ponerle mente realmente. Esos son los grandes desafíos. Y si les dan una pensioncita, es una pensioncita, yo lo digo así, solo como para comprar la caja. Porque se lo dan, antes era 60, ahora se pasó a 65. Y a 65, ¿solo cuánto? Algunos lo pueden disfrutar 3 años, 4 añitos, y se fue la señora o el señor mayor, y es para pagar la caja. Para eso le dan esa pensión. Es como un engaño, ¿verdad? Porque si nos damos cuenta, volvemos a las áreas de conservación, al dinero que le dan a Costa Rica, debería ser centrado para los adultos mayores. ¿Cuál oportunidad para los adultos mayores? Yo creo que no tienen los pobres ninguno. No tienen ninguno. Primero que nada, porque son personas, hoy la sociedad se fija si son profesionales o si saben leer, saben escribir, saben. Podemos decir, no, eso es cero.
porque todos somos agricultoras. Todas somos agricultoras. ¿Y qué podría ser si con 1,000 costos las profesionales logran, no indígenas, logran a tener un poquitito de reconocimiento porque fueron personas mayores que trabajaron en su juventud? Entonces el Estado le da su pensión, porque no, porque tampoco se lo están regalando, porque se lo ganaron. Pero nosotros que trabajamos en el campo, ¿quién nos reconoce todo eso? ¿Quién reconoce nuestros esfuerzos en el campo? Nadie. Llegamos a ser adultos y sigamos con la vida más dura todavía, porque no hay el Estado no tiene ni las instituciones tienen un mecanismo directo para los adultos mayores que tengan esa oportunidad de hacerlo. Por ejemplo, hay muchas, por ejemplo, veámoslo bien, algunos en este momento se ve que viene proyectos del Ministerio de Trabajo. Pero si es un adulto mayor que tiene una pensioncita de 80,000 colones, entonces ya no clasifica. Entonces ve, por todos lados están las puertas cerradas. No hay oportunidad. ¿Quién podría vivir con 80,000 colones cuando las canastas básicas están por las nubes? Nadie. Nadie va a poder vivir así. Y se las ven más crudas. ¿Por qué? Porque son adultos que, bueno, antes eran jóvenes y trabajaban duro. Ahora ya no pueden trabajar duro en el campo. Entonces ve cómo se les pone se les pone cuesta arriba las cosas a ellos o a nosotros. Bueno, vamos a ver. El liderazgo, yo creo que hay liderazgo. Lo que se necesita es más bien una oportunidad, que se les abra una oportunidad donde que si vienen, porque aquí se dan muchas capacitaciones, pero lo primero que tienen que aprender las instituciones es valorar y respetar. Segundo, en las escuelas se empiecen a reconocer el valor que tiene un adulto mayor. Porque hoy están tan equivocados que piensan que porque los jóvenes hoy piensan que porque están estudiando, que porque son bachilleres, que con eso lo saben todo. No es cierto. Entonces, tenemos que empezar por ahí para que el Estado también empiece a tener conciencia y hacer un plan único y exclusivo para los mayores. Es como abriendo una fuente donde los mayores puedan participar. Vamos a ver. Participar poniéndoles proyectos para adulto mayor, pero no es solamente de hacerles un proyectito y quédense con esto. No, abrámosle el mercado. Hagamos este mercado para que ellos puedan hacer su cosa y poderlo sacar. Entonces sí, vamos a decir que se van a beneficiar. Porque los adultos mayores, no es cierto que tengan la edad que tengan, es algo que ya no sirve. No, no es cierto. Ellos hacen trabajito, pero ya no puede ser con aquella misma fuerza, ¿verdad? Como digo, pero para eso hay que trabajar duro. Pero para eso, primeramente, conciencia. Si no hay conciencia, ¿para qué bla, bla, bla? Bueno, primero que nada, no dejando, porque si bien es cierto que para la edad que tengo, no es cierto que uno lo sabe todo. Entonces siempre estamos agarrados de los más mayores que nosotros. Entonces siempre, por eso decía, hay que valorar a los adultos mayores. Porque los mayores, por ejemplo, cuando hay cosas que todavía me quedan dudas, como indígena, corro para donde los más mayores que mí a que me guíen, porque esa es nuestra guía. Entonces, por ahí es donde yo hablo con mis hijos, yo hablo con todo,
Eso es para no perder nuestra vivencia, nuestra cultura. La cosmovisión indígena, lamentablemente hoy también hay que hablarlo, ¿verdad? De que las escuelas, los colegios y todo este tipo de cosas mucho han venido a corcomer mucho nuestra cultura. Y cuando digo corcomer mucho, a desvalorizar. Entonces a veces hasta los mismos jóvenes dicen, no, es que en el colegio no nos enseñan eso. A ellos les parece que hay que enseñarles eso allá afuera y es acá adentro. Pero ¿por qué lo hacen? Porque ha tenido influencias instituciones, por ejemplo, como el PANI, instituciones como la ley de la adolescencia, instituciones de tantas cosas, hablan de un derecho que ellos ni siquiera lo saben ejercer. Más sin embargo, nosotros hablamos de principios. Hay que hablar primero de principios, después hablamos de los derechos. Porque si no sabes de principios, ¿qué vas a saber de derechos? Por eso hay muchos delincuentes, jovencitos. Entonces, nuestra sociedad ha venido cayendo y por ahí peor es la necesidad. Es peor, más duro y más crucial para los adultos mayores porque son barreras que ellos no se esperaban, pero que ya los tienen también. Bueno, primeramente, yo creo que yo recomendaría a las personas adultas mayores que no callemos a una verdad. Y cuando digo no callemos a una verdad, muchas veces nos da miedo decirle a las instituciones o a las personas, por ejemplo, como ahorita que ustedes me entrevistan, es decirles las verdades. Pero algo que me enseñó mi abuela era que si usted va a caer mal, caiga mal diciendo una verdad. Duela al quien le duela. Se sienta mal quien se quiera sentirse mal. Por eso cuando usted va a decir, dice una cosa, diga la verdad. Porque si usted dice la verdad, usted y su conciencia se van a sentir bien. Pero qué feo es cuando usted diga una mentira y vas a quedar mal por una mentira. Entonces la gente te va a mirar por dos cosas. Tu conciencia te acusa y la gente te acusa. Y siempre vas a estar mal. Pero si decís una verdad, duermes tranquilo, tu conciencia está tranquilo y siempre le dices la verdad a la gente. Para que la gente, las instituciones y el Estado, o hasta el mismo gobierno, empiecen a hacer conciencia. Conciencia de que un adulto mayor, sea negro, sea chino, sea como sea, sea lo mismo nosotros indígenas, no son un objeto, no pasan a ser un objeto, sino pasan a ser, como dicen, algo de valor. Es aquel tesoro que está como cuando compran joyas y cosas y lo tienen en un baúlcito. Así, esos son las personas mayores. Entonces que las instituciones también empiecen, en las escuelas empiecen a enseñarle a todos los niños y jóvenes, hasta los mismos educadores, a educarse, a respetar a los mayores. Que lo que los mayores están diciendo, sepa leer o no sepa leer, están diciendo, no los ni los aprendieron en cuatro paredes, sino que lo aprendieron así como lo aprendí yo, a puro golpes. A pura realidad de la vida. Entonces yo creo que cuando eso se dé, creo que los adultos van a descansar un poquito más, porque hoy en día los adultos en el territorio, mis mayores, están siendo hasta golpeados por los mismos hijos, porque le están quitando las tierras, porque le están quitando... ¿Eso qué significa? No hay valor. Los valores se han terminado. ¿Pero por qué se han terminado esos valores? No vamos a echarle toda la culpa a los jóvenes. Porque yo les echo la culpa a las instituciones. Porque las instituciones metieron eso en la cabeza de los jóvenes, de los niños, de los pequeñitos. Muchas veces he escuchado niños cuando la mamá lo está corrigiendo y que le dice a la mamá, si usted me pega, le echo el pan. Nuestra gente
es muy dado. Yo le decía un día de esto a los jueces, que nuestra gente es dado a tenerle miedo a un libro cuando ven a un juez con un libro metido aquí, ¿verdad? Debajo de la axila, y uy, ese es el juez, porque me van a echar preso. Pero yo le dije, yo logré superar eso, que me fue difícil también, porque yo tuve muchos amigos y amigas no indígenas. Entonces yo les contaba a ellos con confianza, a ellos, cuál era la barrera que yo tenía como persona indígena y por qué yo no podía tal vez dar más de lo que yo quería dar por las barreras que yo tenía. Entonces, ¿cómo te das cuenta? Yo soy como una lora hablando, ¿verdad? Yo que hablo, conociendo a mi gente, que no todas las personas hablan y hablan, entonces, menos que ellos van a hablar, entonces como que devolverle la confianza a las personas mayores y mirarlo con ese valor que realmente ellos necesitan.